Hola, soy Tony Vidente. ¿Quieres saber el futuro? ¿Quieres saber qué nos depara el futuro en estas elecciones? Escorpión, ¿te gustaría saber quién ha tirado más veneno en estas campañas? Tauro, ¿quién te quitó tu candidatura? Piscis, ¿a río revuelto ganancia de quién? Consultemos a la bola. No a la bola de desgraciados del INE, no. Consultemos a la bola de cristal. La hija de Félix Salgado Macedonio renunciará a la candidatura para la gubernatura de Guerrero 2 días antes de la elección. Una encuesta interna de su partido dará como ganadora por abrumadora mayoría como nueva candidata a la nieta del llamado Toro, la cual arrasará en la elección. Finalmente, el INE le quitará el triunfo por no haber presentado su cartilla de vacunación a tiempo. El Partido Movimiento Ciudadano no ganará ningún puesto de elección popular en ningún estado, pero su presidente Dante Delgado hará el anuncio triunfal de la firma de varios contratos multimillonarios para grabar videos musicales de sus candidatos para el canal Ritmo Son Latino. El conocido actor Alfredo Adame, candidato a diputado por el partido Redes Sociales Progresistas, perderá la elección. Pero gracias a su actitud beligerante a lo largo de su campaña, será nombrado consejero presidente del INE. Al enterarse del nombramiento, el doctor Lorenzo Córdoba le mentará a la madre. ¿Eso es todo, bola? ¿No nos depara nada más el futuro? Tras la jornada electoral del 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral anunciará oficialmente que el partido Morena gana la mayoría en el Congreso, aunque inmediatamente la perderá cuando en una maniobra que se conocerá como el Lilitellazo, 300 de sus diputados renunciarán al partido y se pasarán a las filas del PRD, el cual gracias a esto recuperará su registro. Asimismo, el INE informará que para evitar la sobrerepresentación de Morena, se le retirarán otros 200 diputados, lo que ocasionará que la fracción parlamentaria de este partido desaparezca. Por su parte, el tribunal informará que dado que Morena no presentó la boleta del predial del último bimestre, se le cancelará su registro de manera definitiva. Finalmente, al quedar sin partido, el presidente de la República será inmediatamente destituido. 2000 intelectuales encabezados por Fernanda Familiar y Pedrito Sola firmarán un desplegado en el que celebrarán el regreso a la normalidad democrática. Estas fueron las predicciones electorales 2021. Yo soy Tony Vidente. Nos veremos en el futuro.